Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy me encuentro en una de las ciudades más bonitas de Luxemburgo, diría yo, para conocer ahora en verano, para conocer ahora con el calor. Hoy milagrosamente hace calor en Luxemburgo, puedo grabarles este video porque normalmente llueve muchísimo, pero hoy es el día en el que ustedes me van a acompañar a conocer Remich. Así se llama esta ciudad que se encuentra en la triple frontera. Se encuentra entre Luxemburgo, Francia y Alemania. Aquí a mis espaldas tengo el río Mosela. Remich es conocida como la perla del Mosela, la perla del río Mosela. Hoy vamos a conocer qué pueden hacer en esta ciudad tan maravillosa, tan bonita, y cómo pasar el rato ahora que hace calor. Acompáñenme. Bueno, les cuento que me vine desde la estación central de trenes de Luxemburgo hasta aquí a Remich en bus, y el viaje dura aproximadamente una hora. El transporte en Luxemburgo es gratuito, como ya les he dicho en otros videos, así que no van a tener problema por dinero para poder transportarse hasta aquí. Sobre todo en esta época de verano suelen hacer paseos en barco por el río Mosela. Aquí está la fila de la gente para poder ingresar al barco. Cada una hora normalmente suelen hacer paseos en el río Mosela, y si quieren también pueden comer en el barco, pueden planear un almuerzo, una cena, y es una ocasión bonita. Ahora que hay calor, ahora que hay sol, como para disfrutar de algo diferente a lo que se suele ver en Luxemburgo. Aquí en esta parte es que venden los tickets para poder ingresar al barco. Voy a preguntar ahora cuánto cuestan. Le acabo de preguntar aquí a la chica que me atendió cuánto cuesta el ticket. Ella me dice que es 14,30 € y el paseo dura alrededor de 45 minutos. Esta es la empresa que se encarga de dar los paseos en barco aquí en Remich. Y fíjense que también hay otros eventos. Eventos caribeños de salsa, vean este por acá, para los que les gusta mucho bailar, hay eventos caribeños, tenemos por acá este otro evento de fiesta,
Hay muchos eventos de fiesta, sobre todo ahora para visitar en verano, que se encuentran muchísimo normalmente en toda Europa. Por aquí están los precios de las diferentes atracciones a las que pueden traer a los niños. Están tres tipos de atracciones diferentes. Las que le enseñé anteriormente es Mini Cars y tienen los precios aquí en cuatro idiomas. Pueden parar el video para poder ver bien los precios. Normalmente yo cuando vengo a Remich lo que hago es caminar, pasear para respirar otro aire, para respirar vegetación, para mirar otro ambiente, porque la verdad que aquí es muy bonito. Siempre si vengo al mediodía o si vengo en la noche voy a algún restaurante a comer. Ahorita ya les voy a enseñar los restaurantes, los precios que pueden conseguir de la comida, pero hay algo en específico que siempre hago, si no desayuno, si no almuerzo, si no ceno, es comer en una heladería que es muy famosa de aquí, sobre todo ahorita en verano con el calor, provoca algo frío, provoca un helado, y siempre voy a esa heladería. También ya les voy a enseñar cuál es la heladería y les voy a enseñar los precios y por qué me gustan tanto esos helados. Mire, estos son algunos de los precios. Aquí hay espagueti boloñesa, 18 euros. Tenemos gamba grillada a 20 euros. Filet dorada a 24 euros. Ensalada César, 15 euros. Y si quieren tomarse algo para el calor, sangría, 7,80 euros. Y mojito, 7,80 euros también. Esto que me estoy comiendo por acá es Gordon Blue con crema de champiñones y papas fritas. 20,50 euros. ¿Qué les parece? ¿Les parece caro? ¿Les parece barato? Déjenme en los comentarios qué tal les parece este plato en 20,50 euros. Por acá hay más cosas, pueden ver más precios de pescado, carne en general. Aquí es donde yo les digo que me encantan los helados. Gelatería Valentino. Miren, miren nada más la foto. Y ahorita yo voy a pedir uno para que ustedes vean en realidad cómo son. La verdad que son muy, muy ricos. Yo siempre vengo para acá, sobre todo durante esta época de calor. Ajá, llegó la hora de la verdad. Ya estoy aquí en la heladería. Mi lugar favorito y mi cosa favorita de hacer aquí en Remich, venir a esta heladería. Ya les voy a enseñar lo que me pedí. Esta vez no me quise pedir un helado, me pedí algo diferente. Así que ahí les muestro. Este también se ve buenísimo. Y por aquí lo tienen, lo que me pedí. Helado de chocolate con crema chantilly, crepes y fresa con sirope de chocolate. Bueno, ya salí, estuvo como se los dije, buenísimo, me encantó de verdad, estuvo bien bueno el postre y se lo sigo recomendando. Amigos, con esto llegamos al final de este video, muchas gracias por haberme acompañado una vez más. Los invito a que se suscriban a este canal, muchas de las personas que ven mis videos no están suscritas. Y si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, sigan viendo mis videos, suscríbanse como les acabo de decir y les seguiré llevando mucho más contenido de Luxemburgo. Muchas gracias por haberme acompañado y les mando un beso y un abrazo. Chao, chao.